Mis amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos de nuevo a su programa televisivo Visión Matinar, programa acostumbrado de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Estaremos con ustedes hasta las 9. Yo me siento complacido de acompañar al profesor, al licenciado José Dicen en la mañana de hoy, compañero. José Miguel Ortiz, el honor es nuestro estar aquí al lado de la voz más acabada de la locución de noticias, de la voz noticiosa. Todavía, compañero, no estás más acabada. Más acabada, en el sentido de que tiene las propiedades justas, ¿verdad que sí? Léxico. Profesor, ¿cómo usted se siente conocimiento hoy? Yo me siento bien. Usted no ve que yo empecé como así fuerte. Sí. Porque estoy bien acompañado. Yo noto que usted está bien. De verdad que sí. Mejorando poco a poco. Ahí es. Ahí es. Bueno, lo que también 978 policías retirados. En un decreto presidencial. La gente esperaba esto. Retiros y ascensos. La gente esperaba el 27 de febrero. Y yo le dije, señores, olvídense de eso ya. Todavía seguimos trayendo eso ahí en la psique, allá atrás, en el fondo de allá del cerebro. Digo, esa práctica ya fue eliminada, porque eso lo hizo Balaguer toda su vida. Y lo que ahí más o menos tuvieron antes y después de él, pero eso fue hasta el 96, 2000. Sí. A partir de ahí eso... Cambió todo. Cambió todo, porque ¿qué es lo que se vio? Bueno, que los decretos que emitía el presidente con todos esos cambios y ascensos le quitaban brillo al discurso presidencial. La gente se concentraba en todos esos movimientos. No esperaba. ¿Qué va a decir el presidente con relación a tal problema? Dice, no, ¿a quién va a quitar y quién va a poner? Entonces es una rendición de memoria, una rendición de cuentas. Seguro. Y entonces esperaban esto ahora para el 27 de febrero. Decían, no, señores, no esperen eso, ahí no va a haber nada de eso. El presidente se va a concentrar en su discurso y que su discurso se difunda por todas partes. Exactamente. Al punto que, fíjate, si es así, que en esta ocasión incluso hubo un mandato de la propia presidencia de la República de que todos los funcionarios, medios y bajos, tenían que concentrarse en un lugar X en su provincia para que escucharan el discurso presidencial. Eso trajo un problemita con el desfile escolar aquí. Aquí trajo una dificultad porque tuvieron la poca certeza de dejar el limpio. Oh, sí. En vez de disponer las figuras principales de representantes, pero crear las condiciones para que el desfile se diera. No hubo ni carpa. Es lo que le digo, ni carpa. Y el sonido tuvo a última hora que conseguirlo el distrito educativo para evitar, porque quien se le iba a armar el lío feo de verdad era el distrito educativo, porque el tema es que la marcha es estudiantil y la marcha la preparan profesores. Ya. Entonces, ese tema del desfile es un tema completamente del área educativa. Entonces el director de distrito, José Alberto Herrera, ni tonto ni perezoso, dijo, espérate, todos los cañones apuntan hacia mí. Sí, porque es que siempre se tenía entendido, digo yo por experiencia, usted lo sabe también, sí, que ese sistema de sonido y una serie de logística y de dinámica, eso provenía directamente de la gobernación. Gobernación y ayuntamiento coordinaban ambos. Coordinaban, sí, seguro. Coordinaban ambos, una parte bien gruesa de la gobernación provincial. Pero siempre había una coordinación entre el ayuntamiento y la gobernación, porque el ayuntamiento le enviaba a la banda municipal, ¿verdad?, de música, y le mandaba también una representación del cuerpo de bomberos para que estuvieran ahí en el izamiento de la bandera, donde arrancaba todo a las 8 de la mañana. Y luego, en lo que era el TDU, pues ahí estaban todas las autoridades municipales, provinciales, siempre, todas. Siempre. Y de ahí entonces se pasaba al busto de Duarte, todas las autoridades hacían el depósito de la ofrenda floral, y de ahí entonces a la carpa, ¿verdad?, al gran gazebo, a la tarima,
donde también se sentaban todas las autoridades para esperar el desfile estudiantil y entonces el desglose que se hacía, ¿verdad? Y había palabras alusivas también y discursos y todo. Discursos y todo. Un asunto que tiene haciéndose, ¿cuánto? ¿40, 50 años? Un saco de años. ¿Desde el Perícrito Barón del Cementerio ustedes marchaban? O seguro que sí. ¿Verdad que sí? O seguro. Con sus pantalones cortos y todos esos asuntos. Con redoblante y de todo. Entonces, de un solo plumazo, decirle incluso, porque si, oye esto, José Miguel, si, si eso se maneja, por ejemplo, desde principios de enero, seguro que no tenemos. Desde que se llegó, ¿verdad? Desde que se reaperturó el año escolar, o la continuidad del año escolar, 12, 13, 15 de enero por ahí, bajan las resoluciones y se le informa a las autoridades y a los profesores de educación física, todo. Miren, este año el desfile se va a hacer en la tarde porque se tiene considerado esto y esto. Bueno, pues ya se va trabajando eso, pero José Miguel, esa gente tenía 4 meses montando ese evento como se hacía siempre para hacerlo en horas de la mañana. Y mire, y muchos planteles escolares, no eran pocos estudiantes. Son alrededor, son cerca de 100 planteles escolares que desfilan. Pero son muchos muchachos que son muchos muchachos, son casi 2000 muchachos. Yo creo que por eso es que se debe que algunas veces ha habido ciertas críticas en ciertos medios y personas también con relación al comportamiento de los muchachos después en el acto, porque que no son ni 2 muchachos ni 3 muchachos, son muchos muchachos, son cerca de 2000 que se aglomeran en el parque. ¿Entiendes? Para controlar a esos muchachos un lío. La escuela que menos niños envía de 20 a 25 muchachos. Porque es el día principal del país, del año. Y arman sus galas cívicas. Muchas escuelas preparan un banderín de calidad, preparan una serie de elementos alusivos a la fecha, para que los muchachos los exhiban y los luzcan ese día. Y ese es un día que es festivo, que nadie está trabajando, pero ellos están desfilando. Claro que sí. Claro. Y entonces la tarde se tiene prevista para el descanso. Para el descanso de los estudiantes, para el descanso de los maestros, para el descanso. Y además para el esparcimiento general, porque usted sabe que siempre se tomó eso, que en la tarde la gente siempre se iba de playa. Es más, que siempre se hablaba aquí que el 27 de febrero arrancaban hasta la fiesta sin haber llegado el verano completo ni la primavera. ¿Entiendes? Porque la primavera empezó ayer. Ayer 21, estamos hablando del 27 de febrero. ¿Me oyes? Pero que el 27 de febrero la gente como arrancaba. Sí, eso era un despegue. Sí. Sobre todo en aquellos tiempos que no había tantos espacios de diversión, sobre todo para la juventud y los menores de edad. Porque la diversión que había en aquellos años era una diversión de adulto, nocturna prácticamente. Dígame usted, y lo que había de día que era gallera, caballo. Usted sabe que ya, ahora que dentro del comentario que estamos haciendo de eso, del desfile, no sé por qué me llegó a la mente el hecho de que no hay mucho espacio en ese entonces, no había muchos espacios. Pero por ejemplo, mire, aquí nosotros tenemos un sistema de transporte a las comunidades, a Villa Fundación, a Salinas, y la gente, yo no sé por qué la gente, será que no se acostumbra o no quiere utilizar ese sistema, pero aquí hay un sistema, por ejemplo, aquí hay una guagua que viaja a Salinas diario hasta el Palmar de Ocoa diario. Pero a las varías, diario. Al cruce de Ocoa, a las carreras, pero diario. Pero como que yo no... Y no una vuelta, no. 2 y 3 vueltas al día. Porque yo creo que la gente pudiera, por ejemplo, una persona que quiera irse a bañar Salina, porque debo decirle que tiene un vehículo, en caso de que tenga el vehículo, le resulta costoso echarle la gasolina para ir allá, pero una persona que vive por aquí, por el pueblo abajo, déjame llegar allí a la parada de Salina, un traje de baño, una toalla y un bultito, y se va en la mañana en su guagua de Salina. Sí, puede retornar en la misma guagua. Claro, por ejemplo, en Semana Santa, cantidad de gente lo hace así. Se va en su guagua. Se va en el transporte. El transporte público, claro. Ajá. Claro, eso es así. O sea, Baní
la provincia de Peravia tiene esa gran particularidad, que sus comunidades rurales están bien comunicadas con la ciudad. Sí. Y hay una serie de campos que usted los conoce, que son los llamados campos autogestionarios, que son pueblitos comparados con otras provincias. Bueno, yo vi un reportaje de un lugar de expendio de comida, un restaurante, en una de esas demarcaciones. Las características, después yo fui y lo visité, que yo vi, no le envidian nada, por ejemplo, a otros restaurantes de calidad de otro sitio, y están enmarcados en una demarcación que es rural, lo que hay que llamarlo sí, así. Sí, en la zona rural. Sí, claro que sí. Pero yo siempre le he sacado su plato aparte a Villa Fundación. Hablarse aquí, mire, de Villa Fundación, Matanza, Villa Sombrero, El Llano, Paya, Boca Canasta tiene unas edificaciones, unas construcciones. Óigame, pero venga acá. Óigame. Que aquí las hay también, pero allá en Boca Canasta hay unas construcciones de familia, de residencia, que aparte de que uno entiende que tiene que tener un costo apreciable, pero también tiene un asunto bien hecho, bonito. Mire, incluso hablar en Vanilla de los barrios de la ciudad, que uno siempre se refería a ellos como los barrios económicamente deprimidos, ¿verdad? Los barrios marginados de la periferia de la ciudad, socioeconómicamente llenos de necesidades. Téngase cuidado hoy. Usted se mete a Santa Rosa y usted no puede hablar de barrios deprimidos económicamente ya. No. O en los barracones. ¿Y en el fondo? Por el tipo de edificaciones, el fondo. Hasta Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo, Villa. Que siempre Pueblo Nuevo, como que la gente lo definía como algo que ya era lo último. ¿Tien? De allá. Son focos los que hay ya, focos. Porque, de los últimos que han llegado, que es cuestión de tiempo nada más. Sí. Usted le da 5 o 6 años y cuando usted vuelve, hay otro mundo ahí ya. Porque hay una diversidad, para uno meterse en lo que se llama la sociología, que yo no soy ni sociólogo, pero que una vez yo escucho, porque es bueno escuchar, lo que se llama la movilidad horizontal. En sociología, personas que viven en los barracones adquieren una capacidad económica, entonces se mudan para las Marías. Sí. Eso se llama movilidad horizontal. Pero en este caso... Es verdad, ahora resulta que también hay una diversidad, porque... hay unos que le hacen la casa a la mamá, pero le hacen una a la tía. Es decir, no se da la movilidad horizontal, sino que lo que se da es el fenómeno de desarrollarse y crecer en el mismo sector. No. Cambiar de desempeño económico. Porque usted se mete al fondo y usted va a encontrar unos edificios ahí que usted dice, espérate, y apartamentos con cierto nivel de lujo. Y antes de llegar por esos sitios, si usted ya coge un poquito la Santo Tomé arriba, el Santo Tomé arriba, yo digo, una vez yo pasé con un familiar y me dice, pero ven acá, ¿qué es esto? Yo no sabía que esto existía. Y vaya, al Maní y la Saona, porque ¿qué es lo que sucede? Cuando a esas localidades, a esos barrios, se le lleva el asfalto, se le lleva el asfalto, Es un cambio de 180, de 200 grados que dan a esa localidad. Sí, porque hay personas que no pudieran tener capacidad de inversión y no lo hacen porque las condiciones no están dadas. Inmediatamente hay energía eléctrica y asfalto. La gente, el Vanilejo es autogestionario. El Vanilejo sabe salir de abajo. Y el mayor ejemplo que este pueblo dio de lo que es Baní, y eso que siempre nos han etiquetado los estudiosos de la sociología, los estudiosos de la historia, los que escriben incluso la historia, usted sabe que no siempre nos han colocado como un pueblo trabajador, un pueblo solidario y trabajador. Y Balaguer, una de las cosas que siempre le destacaba a este pueblo en sus obras y donde quiera que le tocaba hablar, era la capacidad de trabajo del Vanilejo. En la década de los 50 en la capital, que iban 4 personas a buscar trabajo, le decían, tú eres de fulano, del pasito, del pasito, y te van y lejos, esos fueron y los otros. Los despachaban sin la entrevista. Pero en New York y Boston, usted lo sabe, que usted llegó temprano allá. Pues seguro.
se disputaban los barrileros, los bodegueros y otros, y la factoría. Exactamente. Una capacidad de trabajo. ¿Entiende? Y de disciplina. Y también. De disciplina, entonces, aquí al bandilejo lo que hay, nada más hay que ponerle, como dicen, el pie de amigo. Nada más hay que darle la cuña, que por ahí se va. O se busca. Es así. Le dan un pedacito y se coge el pedazo entero. Es así. El pedazo entero. Sí, señor, sí, señor. Entonces, este pueblo es así. Y ese tema de ese desfile que causó mucho escozor, mucho disgusto, muchos comentarios en contra, sí, causaron aquí, pero el director de distrito, José Alberto Herrera, le salvó la campana, salvó él su responsabilidad, sí, y su imagen, pero además le aligeró la situación a las demás autoridades. ¿Por qué? Bueno, porque llevó el sonido y estuvo ahí. Eso es para que usted vea cómo son las cosas, que hay personas que hay detallitos que son importantes. Detalles. Cuando no aparece el maestro de ceremonia, yo creo que no hubo algo de eso. Yo creo que no hubo. Sí, sí, porque siempre lo hace el técnico distrital del área de educación física. Ajá. En un tiempo lo hizo Porti Soler y lo hizo. Que eran del Liceo Francisco Gregorio Villini, pero por su experiencia, ajá, lo hicieron Luis Manuel Germán. Germán. Lo hacía Porti Soler, lo hacía Víctor Gil el Gallo. Bueno, y lo que no se necesitaba tampoco, no había autoridades que iban, pues no hubo participación de autoridades, ni historiadores tampoco, porque no hubo nada. No, nada de eso. No, lo que se necesitaba era la persona conocedora ya de los planteles escolares. Ya. Y el orden que venía. Después lo hizo Varias como técnico distrital. Y lo está haciendo desde hace un tiempo ya como profesor y como técnico distrital ahora, José Guerrero, ya, Moreno, ya, deportista, que tienen un desempeño extraordinario, conocen, sí, cada escuela, conocen cada maestro del área, saben el meollo y la pueden ir sí, sí, dando el detalle de cada escuela, de cada participación. Pero yo creo que ellos no van a intentar de nuevo ese asunto. Dicen que el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra es el hombre. Mire, antes de abordar los temas que tenemos preparados, yo he escuchado, hace par de días que yo estoy escuchando, que el problema del agua a nivel de la sequía que tenemos, que se le llama sequía estacionaria, dicen. Sí. Y, pero también, aparte de que se habla de la sequía y del problema de allá, de la... por allá por el noreste, que es donde hay problemas más serios por allá. Sí. Se habla también porque no se están tomando como medidas preventivas, como que no se está, no se ha hecho, por ejemplo, no se ha hecho ninguna medida de racionar. Se comenta, dicen que los autolavados, los lavaderos de carros, pues entonces están trabajando de una manera normal. Porque yo recuerdo que en una ocasión se le puso restricciones, pero que ahora no será así, que se estará esperando que los contraembalses lleguen ya a una situación de crítica para entonces tomar medidas, porque que aquí lo de nosotros siempre es así, que nosotros tomamos las medidas como un poquito tardías. Acá. Pero yo escuché a un señor decir, usted sabe lo que es que uno tener, que antes no se compraba el agua. Y ahora, para usted alguna vez tomar agua, usted tiene que comprarla. Y entonces yo digo, pero es verdad, mire cómo son las cosas, los botellones ya existen hace mucho, pero que eso como que las previsiones que deberían tener las autoridades, dicen, como que se están tardando un poco, o ellos estarán esperando que la sequía amaine, y que las lluvias, esas lluvias que cayeron el pasado fin de semana, ya se está diciendo que eso fue una boronita nada más. Una boronita, que eso no fue gran cosa. Los gobiernos en nuestro país, y hay unas imágenes por ahí incluso de justamente del tema de la escasez de agua y eso. Los gobiernos de República Dominicana siempre han jugado a dos cosas: al tiempo y a la suerte. Al tiempo y a la suerte.
y tienen además la particularidad, sobre todo con el tema de la sequía y la escasez de agua potable, que no se toman medidas. Aquí no se toman medidas, aquí no se aplican ningún tipo de restricción. Óigame, usted recuerda ese periodo 2013-2015. Fueron dos años terribles, pero de una terrible sequía que afectó a este país. Bastante estacionaria. Una cosa durísima en aquel momento, y por eso incluso la demanda de agilizar el tema de la culminación del acueducto múltiple y todo eso, porque era una situación apremiante. Y nosotros aquí en este programa veníamos todos los días a decir cómo nos sentíamos de mal y de indignado de que por como uno caminaba las calles, las mangueras tirando agua, los carruajes botando agua, estaciones de combustible lavando el suelo el día entero. Aquí no se toman medidas, José Miguel. Hay algunas veces también que prima más el factor político. Por ejemplo, mire, hay que tomar una serie de medidas, por ejemplo, en las riberas de los ríos, desmantelar las casuchas, ¿no verdad? Y a nivel local, por ejemplo, las personas que tienen los espacios públicos, quitarlo también, pero algunas veces se hace un poco tímido, se muestra muy tímido por el hecho de que pudieran tener algún tipo de factor político. Se piensa en las urnas. Exactamente, que esos padres de familia también. Porque yo pienso en las urnas. Aquí, ese título de padre de familia, como que es una patente de corso para usted hacer lo que usted quiera. Sí, señor. O sea, los gobiernos, las autoridades locales, provinciales, nacionales, todo el mundo tiene miedo. Toda autoridad tiene miedo a ponerle freno a ese tipo de situaciones, porque piensa inmediatamente en los 4 o 10 votos que va a necesitar en las próximas elecciones. Y ahora, en el caso que estamos con el agua, que el desparrame que usted habló ahora mismo, entonces inmediatamente ya estamos escuchando los comentarios a nivel de las ofertas de Travolcable, las diferentes opiniones, que ahora ya se está hablando entonces de la reforestación en las cuencas de los ríos, pero se va a hablar ahora. Pero eso es lo mismo que usted decía, es que se deja al tiempo, pero de eso, óigame, de eso se ha hablado aquí, se está hablando aquí los últimos 60 años, se está hablando aquí del problema de la deforestación y la necesidad de reforestar las cuencas de los ríos, sobre todo las cuencas altas, donde nacen todos estos ríos, arroyuelos que alimentan nuestras presas y nuestros acueductos. Que debe ser un asunto de primer orden. De primer orden y permanente. Pero no aceptan eso. Yo estuve en San José de Ocoa el domingo antepasado y ya había estado allá 2 meses antes dándole seguimiento a un problema de deforestación que hay en esa zona. Que salió en el Listín Diario. ¿Entiendes? Pero todo el parque Luis King, que abarca 3 provincias, todo el parque Luis King es un desastre. Las lomas de la provincia de Peravia, las lomas de San José de Ocoa, en el Cacao de San Cristóbal, o sea, un desastre. Y déjeme decirle que cuando ya hay un desastre por los cacaos de San Cristóbal, porque déjeme decirle, eso son tierras y eso son áreas bastante boscosas por milenios. Pero claro, por ejemplo, los cacaos de San Cristóbal, sí, señor. El Cambita, los cacaos por ahí, déjeme decirle, eso tiene los bosques de por ahí siempre han sido bastante tupidos y llueve mucho. Mira, Balaguer creó conciencia en su gobierno de los 12 años y técnicos ambientalistas, forestales, no solo locales sino incluso extranjeros, le hicieron ver la importancia de cuidar el bosque dominicano, sobre todo a partir de lo que estaba pasando en la otra media isla, en Haití, que era un proceso pero altamente acelerado de degradación de sus montañas, suelos completamente erosionados, y lo que se decía, eso viene para acá. Si aquí no se le pone control y freno a lo que está pasando con la tala de árboles para los aserraderos
la quemadera de carbón. Hoy, en cualquier, a cualquier montecito, cualquier lomita que uno iba, José Miguel, ¿cuántos hornos encontraba uno ardiendo por ahí? Un saco. Y Balaguer diseñó un plan de llevarle estufa, estufitas de gas a todas esas comunidades rurales, y se abrió ese programa, y concomitantemente con llevarle las estufitas de gas para que no utilizaran el tema del carbón, entonces metió la guardia en esos montes, aparato esos hornos, aparato esos aserraderos, incluso recuerde que designó al famoso candelier, que le pegó fuego un bufo, y le dio autoridad y le dijo: páreme eso en seco. Y los informes que empezaron a llegar 10, 12, 5 años después, era de la recuperación que se venía teniendo de la capa boscosa. Sin embargo, con la desaparición del Perínclito, del PLD se hicieron unos esfuerzos importantes, Quisqueya Verde, con Jaime David, Fernández y Mirabal y otros temas más, se fueron haciendo esfuerzos. El último esfuerzo serio, de verdad, a conciencia, lo estuvo haciendo Orlando Jorge Mera. Y se está destacando el trabajo que hizo él. Y cuando las cosas se hacen bien, se reconoce. Claro, y usted sabe que uno maneja el tema porque le hemos dado seguimiento permanentemente en Baní, en Asua y en San José de Ocoa. Le hemos dado permanentemente seguimiento al tema del medio ambiente y los recursos naturales de esta zona. Y yo no había visto un ministro con el interés y la dedicación a todas estas localidades, metido en sus montañas, metido en sus playas, metido en sus ríos. Aquí a las dunas solamente debió venir 4 o 5 veces Orlando Jorge. No, María recibió la visita de Orlando bastante. Cantidad de veces. Sí. ¿Ve? Y se lo dije personalmente, él dijo: mire, ministro, en mis años de periodismo, primer ministro que le da la atención que le está dando a los recursos ambientales de la provincia de Peravia, como lo ha hecho usted. Usted es el primero que le da este tipo de atención. Yo lo saludo y le doy las gracias. Él estaba enfocado en su trabajo. Estaba enfocado, ¿tú entiendes? Una tarde que subimos allá al Cucurucho de Peravia. Sí. Que no es fácil. Que no es fácil subir allá arriba esa cima. Si usted no me invite. Mire, ¿qué le parece si hacemos una pequeña pausa y recibimos la delicadeza de la Fundación Monte Bonito? ¿Qué le parece? Bueno, ahí está la modelo. José Miguel. Empezando con ese tema, ¿usted recuerda una parte de una poesía que decía agua mama? Agua tata. Agua tata. Sí. Hay problema con el agua. El famoso 2 centavos de agua que se compraron para el diluvio, en uno de los famosos cuentos del profesor Juan Bosch. Seguro. Mire. Vamos a brindar porque llueva. Porque llueva y por la salud de ambos. Exacto. Y por la salud del pueblo vanilejo, ¿verdad que sí? Salud. Estamos a nivel de tececito y de chocolate. Sí. Sí. Recomendaciones médicas, poco café. O nada de café. Ya. Y mire que después de uno de tener 50 años bebiendo café. Bebiendo café, es fuerte. Es fuerte, ¿no? ¿Verdad? Sí. Pero déjeme decirle, era más fuerte el hecho de dejar cigarrillo. Ah, sí. El vicio después ser un vicio. Sí, una adicción. Sí, una adicción fuerte, fuerte. Fuerte. Y sin embargo, hay personas que lo hemos dejado. Yo lo dejé desde el 92. Sí, hay gente que lo deja y lo ha dejado para siempre. Volvemos al agua, compañero. Digo, volvemos al agua, no. Volvemos. Seguimos. Al problema del agua. Porque sí, no es lo mismo seguir al agua que el problema del el agua. El problema del agua, mira, José Miguel. Y sobre todo, la escasez del agua que está afectando ya un gran número de barrios de la ciudad de Baní, y también en algunas comunidades rurales están siendo afectadas, pero de manera muy sentida. Yeah. Aquí en Baní hay sectores, José Miguel, que tienen un mes que no le llega agua, y hay otros que tienen ya una semana y 2 semanas que no reciben una gota. Sectores que el agua regularmente no se iba.
Y no llega. Ni y no llega. Y otros que donde nunca se fue el agua se está yendo 2 o 3 veces por semana. Tenemos una llamada, profesor. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Obispo Suárez, Riviera del Sur. Obispo, un placer, un placer. Vamos a darle volumen, joven, a esto, de este lado. De la base, qué placer verle a usted sentado. Gracias, muy amable. En esa silla. Tenemos que controlar volumen de este lado, control. Parece seguirlo viendo. Profesor Dicen, qué mal se siente uno cuando usted tiene lucha de décadas advirtiendo cosas que su intuición, su experiencia, su lectura, su conversación con amigos, con experiencia vivida de los desastres que se pueden presentar en el futuro. Y usted clama y clama y clama y clama y clama. Y usted no encuentra el apoyo, por lo menos para llamar a la atención. Aquí hay mucha gente en Baní, me consta, que se ha preocupado por el medio ambiente, que se ha preocupado por todo lo que tiene que ver con la preservación, conservación y reforestación de las cuencas. Y yo hablo de Baní, porque si en Baní hacemos una cosa positiva, puede hacer que eso encuentre a alguien que se motive y comience a hacerlo también en su comunidad o en su demarcación. Y eso pues puede colectivizar proyectos que por más intención que tengan los gobiernos, no son exitosos si no hay una participación del pueblo a través de los sectores y a través de los ciudadanos más conscientes. Yo recuerdo que en el año 1986, siendo yo regidor, cuando existían todavía los charcos de Petona, ahí en el Paso de Peravia, la Piedra del Chivo, famosa, de toda la vida, y otros, la misma zona de Andeirda Negrito y todo eso, que era zona muy vulnerable, que era muy visitada con frecuencia por los volteos. Había una gran cantidad de arena que no se le estaba dando el uso y se convertía, por la forma en que se hacían las extracciones, muchas veces en un obstáculo para la corriente de la propia agua. Y comenzamos a trabajar y a presionar desde el ayuntamiento, éramos regidor cuando eso, a trabajar con eso. Pero ¿qué sucede? La politiquería de muchos comenzaron y el síndico de entonces, que era una persona seria, que era una persona que nadie lo puede tildar de que no tenía amor por su pueblo, pero habían gente alrededor de él de que decían, tú tienes que tener cuidado con eso porque eso tiene un costo político, porque eso es camionero. Bueno, el fin es que entonces el síndico no resistió la presión de los camioneros y, según alguna gente cercana, dijo que él estaba de acuerdo con que ellos se ganaran su comida, que lo que pasa era que yo nada más hablaba de eso en la sala capitular. Y tú sabes qué hicieron los camioneros, entre ellos familias mías. Yo vivía en Fundación de Peravia. Un día a las 4:30 de la mañana, yo siento como que el cerro de Peravia se está derricando. ¿Tú sabes qué hicieron? Todos los camioneros de esa época, que no eran tantos, cogieron para Fundación de Peravia, para donde yo vivía, a entregarme los volteos para que yo mantuviera a su familia. Y como muchas cosas se queda callado de cosas que lo puede exigir una persona, pero al final no afecta a todos. Lo que ustedes dicen y dice alguna gente también, que no son tanto, la prevención, Baní es nulo en la prevención. Nosotros muchas veces nos contentamos denunciando
creyéndonos, pero eso no nos ha resuelto nada. Entonces a mí me da mucha pena porque tenemos un problema serio. Estamos hablando de agua. Aquí siempre las cosas se le atribuyen a alguien o a algo. Ahora la sequía ahí está, es una realidad. La verdad es que sectores, este mismo sector donde yo vivo aquí en Riviera del Sur, ese es un sector que realmente siempre ha tenido mucha agua, pero ahora mismo está a nivel de cualquier otro sector. Pero el caso más específico de Fundación de Peravia, donde existieron siempre los tanques de reserva de lo que fue el acueducto de Benín en aquella ocasión, cuando era prácticamente de río Benín. Y en Fundación de Peravia no hay agua, no hay agua. Y es muy penoso porque realmente estamos hablando de agua. Yo estoy haciendo esta narrativa, pero la hago con dolor y hasta con nostalgia, porque definitivamente esa situación que vivió mi familia y que vivió la misma comunidad de Peravia, que nunca había visto, sobre todo a esa hora que está todo durmiendo, todos esos camiones con las luces prendidas y con una bulla y voceando de que me llevaban los camiones para que yo mantuviera, porque yo no quería que ellos se ganaran la vida. La mayoría del pueblo cayó, como siempre. Yo no digo que lo que se está viviendo hoy sea el efecto de eso, pero es parte. Pero más adelante que eso, cuando se iba a hacer el acueducto de Baní, hubo mucha reserva de la gente, y la gente le huía a que fuera instalado en una zona que hubiera abundante agua, pero la gente nunca presionó para que no se la llevaran para la capital. Gracias, obispo, le vamos a dar las gracias, obispo, que nos pasamos ahora el 25, sí. Van a trabajar en contraembalse para, por primera vez, si no estoy equivocado, adecuar o limpiar o quitar el sedimento a lo que es el contraembalse, que está lleno de sedimento, para que coja más agua. Gracias, obispo. La producción nos está haciendo señas, pero eso es para almacenar más agua, para conectar una tubería que, por presión de algunos capitaleños y de algunos barilejos, como el caso de José Miguel Germán, no le hicieron caso. El agua se la llevan para la capital, tanto río que hay en la capital, y no se aprovecha una gota de agua. Gracias, obispo, muy amable por tu llamada. Baní, la presa de Bardecia, tiene que resolver el problema de la insuficiencia de alguna gente. Entonces, hay que hacer conciencia de esto, señores. Esto no es cuestión de política, sí. El agua no tiene partido. Gracias, obispo. Y no solamente el agua, muchísimas cosas. Pero así son las cosas de la vida. Qué pena me da Baní, que su nombre viene de la abundancia de agua. Gracias por tu comentario, viejo. Que todavía hay mucha. Gracias mil. Muchas gracias y perdonen. ¿Cómo no? Como no, siempre, no hay problema, viejo. Yo me cojo medio programa. No, tranquilo. Gracias, vale. Muy amable por tu llamada, que producción nos está haciendo una señita ya. No queríamos cortarlo. No, claro que no. Porque es la persona que nosotros no podemos cortar obispo, ¿me entiendes? Tenemos una norma de tres, uno por lo menos de 2.5 a 3 minutos, sí. Como obispo, ¿me entiende? Pero a obispo no podemos cortarlo, no. Pero por poco lo corto. Pues mire, esta es una situación que de verdad está afectando no solamente los barrios de la ciudad vanileja y de nuestros campos, sino que se está notando incluso en la ciudad capital, los diferentes sectores, ¿verdad? De la ciudad capital, así como otras provincias del país. Esta sequía prolongada está causando estragos en las presas y por ende en los acueductos que sirven el agua, potable a los barrios, a los hogares. Y lo que está todo el mundo demandando es qué es lo que está esperando, qué esperan las autoridades del INAPA, de la CAS, y de todos los acueductos, ¿verdad?, que se manejan en el país, para empezar a disponer de restricciones, de medidas de fiscalización
y de consecuencia en el dispendio, el desperdicio. El desperdicio de agua. Y mire que hay un asuntico que tiene que ver, porque el encargado de INAPA de ahora, este muchacho, compañerito de la base, que está encargado aquí ahora, sí. ¿Cómo se llama? Él es muy dado a dar informaciones, pero había noticia, informativo 3000. Cada vez que lo abordan, él es muy dado a decir qué es lo que está pasando. A nosotros nos hicieron llegar la información de que la gente de Santa Rosa viene para INAPA hoy. Oh, sí. Pero también se están preparando de la zona norte para venir también a reclamar. Entonces, ahora mismo, pudiera justificar la autoridad del sector con el tema de la sequía, pero ¿qué se está haciendo? Y también una información que la ciudadanía debe saber, por ejemplo, tenemos esta presa de Valdés, es de nosotros. Sí. Y nosotros, los ciudadanos. Pero nada más nos dan 3 metros cúbicos. ¿Cómo? Solo nos dan 3 metros cúbicos. Y la parte que la va a enviar para la capital. Sí. Está bien, porque lógicamente las presas del país son de todo el mundo, pero por lo menos uno debe saber. ¿Cómo está la cota? ¿Cómo está? ¿Si está bien? ¿Si está mediano? No, están en sus niveles más bajos. Muy bajo, pero eso viene también, trae como consecuencia lo que estaba diciendo Obispo, porque aquí en este programa siempre se ha hablado de los sedimentos que tienen todas las presas, y la presa de Valdesia debe tener muchos sedimentos. En un momento dado, la gente cree, por ejemplo, es probable que haya una cota, por ejemplo, por poner un número de 20, pero tiene 15 de sedimento, no tiene 20. Hace, José Miguel, hace alrededor de 8 a 10 años que aquí se viene hablando de los altos volúmenes de sedimentación que tienen las presas del país. Del completo. Y entre estas se ha estado hablando de la presa de Valdesia, porque es una de las presas que más tiempo tiene. Seguro. Entonces, en el un año. 8 o 10 años que se está hablando que había que retirar, que limpiar, y en esos 8 o 10 años aquí hemos vivido 5 o 6 periodos bien fuertes, bien prolongados de sequía. Sí. Que se pudo haber aprovechado, José Miguel, incluso en esa sequía que hubo 2013-2015 y parte del 2012, pero no se hizo nada, No se hizo nada, y se le pidió por todas partes, los técnicos, los especialistas le pedían al gobierno del momento que aprovecharan la oportunidad, y hasta se llegó a hablar de negociaciones, de planes, esto, con las areneras. Las areneras y todos estos negocios que hay, ¿verdad? Para ver qué acuerdos se hacían, para que retiraran ese material y tuviesen algunos niveles de compensación. El hecho es que la mayor compensación es limpiar esos embalses, José Miguel, embalse y contraembalse, y no se hizo. Es que esos sedimentos llegan. ¿Usted recuerda la fotografía? Esos sedimentos es de la misma agua que viene de las montañas. ¿Usted no recuerda las fotografías que publicábamos todos los medios de los troncos de árboles en el fondo de esos lagos, de esas presas? Porque llegó a fondo. Seguro. Llegó a fondo y se veía el sedimento, se veían los árboles, se veía todos los escombros que habían ahí. Porque que la presa, lo que represa son represas, las presas represan ríos y afluentes y de todo cae ahí. Todo baja ahí. Entonces, óigame, eso no fue pedirle una, ni dos, ni tres, ni diez, ni veinte, eso fue permanentemente y no se hizo. Y ahora recientemente la sequía que hizo ahora el año pasado, también se estuvo trabajando y se estuvo tratando el tema de tratar de aprovechar para limpiar de sedimento. Yeah. Porque, José Miguel, alrededor de un 30, un 40% de capacidad han perdido la mayoría de las presas del país de almacenamiento. De sedimento puro. ¿Entiendes? Puro sedimento. Mientras más se tarde, más caro resulta. Entonces, que aquí no se hace nada por nada. Aquí todo se deja al tiempo. Y en estos días cerraron parte del contraembarse, yo creo que las varías, que busca una limpieza, sí, y también un problemita también, porque entonces empezaron de un sitio que no. Hubo algo raro ahí. Hubo algo raro ahí. Que no se explicó bien. No, eso quedó como una nebulosa. Una cosa. No se explicó del todo.
Pero hay problema de agua. Mira, ahí tenemos imágenes. Yo no entiendo por qué uno va a tener que dejar de perder su tiempo en esto. Que hacen alusión al tema de la escasez de agua potable. Y no las ponen, hay que pedirlas, José Miguel. Vamos a ver si producción nos pone. ¿Usted las pasó ya? Desde que llegué, las mandé de mi casa, las mandé. Vamos a ver si producción nos pone algo que tiene que ver con imágenes, sí, que estamos hablando. Porque no pueden tener uno aquí telele la mañana entera sin una imagen de apoyo ni nada, porque así no se puede. Arreglamos eso, profesor. Entonces, ya estamos sobre el tema y es el tema realmente del momento. Y ya los medios de comunicación empiezan a ponerle atención al tema y la gente quejándose. Como te digo, aquí en Baní me dicen que la gente de Santa Rosa ya se está preparando, los grupos organizados, ¿no?, que representan ese sector, vienen para INAPA y vienen de la zona norte también. Ya hay la confirmación que de Santa Rosa van para las oficinas. Sí. Que tienen como un tiempecito ya. Así mismo es. Entonces, no, este es un tema serio, José Miguel. En otros países, mira, por ejemplo, en Alemania, yo vi un reportaje el otro día, que en Alemania habían unos dominicanos, de los poquitos que viven allá, hablando con medios de prensa locales, de cómo estaban restringiendo el uso del agua y cómo estaban poniéndole controles. Incluso poniéndole tiempo límite para abrir un grifo, para utilizar el tiempo de baño, porque tienen medidores para todo. Aquí nunca se ha podido, ¿eh? No. Pero en Europa, la mayoría de las ciudades tienen medidores para saber el consumo de agua de cada hogar. Y a partir de aquí, pues, le ponen a usted un costo extra. ¿Sí? Entonces, en Alemania están eso, en Inglaterra están en eso. Vaya, ahora, vaya un barrio de eso, de clase media por aquí, y para ajustarse al regadío de los jardines. Pues usted no recuerda que aquí se empezaron a poner medidores en las acometidas y los desbarataron todos, los quitaron. Porque les voy a decir, aquí se riegan muchos jardines en los barrios. Que sí, jardines y conucos. Jardines y conucos. Y aquí hay lavaderos de carro también. De todo. Hay lavaderos de carro instalados como negocios. Y hay lavaderos de carro, de gente que anda lavando carro. Sí, itinerantes. Exactamente. Y que sale barato el agua, porque por ejemplo los parques cogen de la tina que hay ahí. Sí. De lo que encuentran. Exactamente. Yo encontré otro individuo. ¿De dónde tuvo que esa agua? Dice, de los bomberos. De los bomberos le daban el agua para limpiar. ¿Entiende? Algunas veces uno, por ejemplo, yo no sé si usted está sufriendo de agua allá en el agua. Óigame, en el sector donde yo vivo, a una esquina de La Famosa, irse el agua por ahí, eso era una cosa, pero ven acá, tenía que haber una situación de limpieza, algo que se estuviera reparando. Ajá. Una avería, una cosa de esa, pero tenemos 3 semanas. Que si llega agua una hora o 2 horas es mucho. 3 semanas. Sí, señor. Toda esa zona ahí. ¿Estarán haciendo buen negocio los camioneros? No, este tiempo es zafra. Antes costaba 600, 500, 700 pesos y ahora. Yo me imagino que esa gente que venden agua tienen altares en sus casas o visitan, ¿verdad? Para que. Pidiendo que no llueva. ¿Qué quiere que le pedía? San Isidro Labrador. Sí. Quite el agua con el sol. Sí, señor. Y Baní, señores, Baní, que fue un pueblo, madre mía. Uno recuerda sus años de muchacho, corriendo entre regolas, tinas, charcos, ríos, canales. Era un baño tras otro, un baño tras otro. Salíamos a comer mango y tirábamos una regola. Salíamos a comer mango y nos tirábamos un canal. ¿Qué tiempo tiene ese río Baní? Yo no veo ni un hilito ahí. Ahí no está pasando nada por el río Baní. Hace tiempo. Y lo que se está anunciando es que posiblemente este periodo de sequía se extienda hasta inicio de la temporada
ciclónica. De lluvia o ciclónica. Ciclónica. Estamos hablando de junio. ¿Es junio? Estamos hablando de junio. Si esto llega hasta junio, esta sequía. Aquí entró ayer 21 la primavera. La primavera, sí. Entró ya la estación de primavera. Y yo siempre recuerdo a mi santo padre, ido a destiempo, 105 años de edad. Ay. Cuando entraba este periodo, uno como profesor de historia y de geografía, uno siempre tenía esta fecha fresquecita, y le decía, viejo, entró la primavera. Y me decía, ¿a dónde? Digo, aquí sale, no. Aquí no ha entrado la primavera. Aquí la primavera es cuando llueve. Y fíjese, estamos en primavera y lo que hay es una quemazón total en nuestras montañas. El año pasado no estaba así esto. No. El año pasado no estaba Miguel, así. Tú caminas hacia Galeón y te metes Honduras, Angostura y Matadero. O tú agarras la zona aquí de Sabanabue, Villa Fundación, Arroyo Hondo. Sabanabue siempre ha sido muy caluroso. Muy caluroso, muy seco. Y yo estuve recientemente en San José de Ocoa, señores, que ahí llueve. José Miguel, y yo, a mí me deprimió el panorama. Montañas peladas, amarillitas. Ve la sequía que se está generando. Y aquí estamos ya en primavera. Y por eso yo me acuerdo de mi santo padre. Estamos en primavera y no hay una sola plantita que haya florecido, porque hasta que no le caiga esa lluvia, no hay manera. Pero hay lluvias que son famosas, porque que se está hablando de la lluvia de mayo. Empezó la primavera el 21. Sí, pero mayo era un mes famoso porque ahí era que desarrollaba los grandes torrenciales de agua, sobre todo aquí en Baní. Pero mayo, en mayo sabía pasarse fácilmente una semana entera lloviendo. Sí, pero en abril, nuestros agricultores preparaban. Nuestros agricultores preparaban las tierras para las aguas de mayo. Sí, sí. Las preparaban porque sabía que iba a llover en mayo. Claro que sí, esperando esa lluvia. Ajá. Y yo recuerdo que yo vivía, todavía mi madre vive en esa zona, en la Gastón Fernando del Inne, a dos casas de la Gastón Fernando del Inne. Ya. Y usted sabe que cuando en Baní hay grandes lluvias, el canal de desagüe de Baní, que Baní es así. Seguro, esa Gastón Fernando del Inne por ahí, eso es un río. Lleno. Y cuando esas aguas se metían en ese mercado, nosotros recogíamos berenjena, ají, plátano, de todo lo que esas aguas arrasaban. Lo recogíamos ahí abajo en la Gastón. Yo veía aguaceros repentinos. Sí, con veler. Ahí recogíamos tomate, ají, de todo. Porque eran lluvias intensas, intensas. Ahora que usted dice eso, venían del mercado hasta ahí, Gastón Fernández con Beler. Y si eso es ahora, no llega. Pero de por Dios. De por Dios. No llegan ahí. No llegan, no. Lo colectan antes. Así mismo es. Mire, José Miguel, el otro gran tema que está estremeciendo el país por las cuatro esquinas es este asunto con lo que amaneció el país este domingo, y fue con más de 40 allanamientos y unas 20 personas detenidas, todas del liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana, empezando por su ex candidato presidencial de las elecciones recién pasadas, que sacó un 38% en esas elecciones con un partido dividido. Entonces se había sucedido una gran embestida contra este partido y su liderazgo hace 2 años atrás, donde estuvo Jean Alain Rodríguez, donde estuvo Medina, los hermanos Medina. Los hermanos Medina, Pagán y otros más, que casi todos están ya, ¿verdad?, en sus casas con un cambio de medida de coerción, porque se venció la medida de apresamiento, de prisión preventiva de 18 meses, y como el Ministerio Público no pudo presentar las evidencias, los expedientes acabados para ir a un juicio de fondo, pues entonces lo que tuvo que hacer el juez fue variar la medida de coerción a petición de
la defensa de esos detenidos. Pues esta gente fueron en diciembre a su casa, muchos de ellos, y otros a final de noviembre. Bueno, pues resulta que ahora en marzo, el 19 de marzo, el día de la batalla de marzo, del 19 de marzo, Asua, ese día amaneció con esta nueva embestida, y eso está generando una situación en que puede comprometer seriamente la gobernabilidad. Sí, y vamos a tocar eso. Vamos a seguir con el tema porque nos están haciendo señita, profesor. Sí. Que debemos ir a la pausa, son las 8:00. Ya regresamos con ustedes. Seguimos con su programa televisivo Visión Matinal, recordando que este programa inicia a las 7 de la mañana y estaremos aquí hasta las 9 de la mañana del día de hoy, 22 de marzo de este año 2023. Sí, 22-23, sí, es una seguidilla, profesor. 23. Seguro que estamos hablando de los allanamientos y de los apresamientos. Sí. Antes de entrar al meollo del asunto, hay algo que quisiera puntualizar, y es que como que esto es igual como los aviones que hay, primera clase, que yo creo que ya no existe, sino hay, pero que son más caros. Primera clase, segunda clase y económica. Siempre ha existido como ese asunto. Por ejemplo, mire, hace ya un par de años, que lo que usted mencionó, que hay personas que ya están en sus casas. Sí. Porque se fueron investigados. Se cumplieron los 18 meses. Iban también con un dispositivo policial semiaparatoso, no me entiendo cómo es, y la gente se preguntaba, bueno, pero es que los están bajando del mismo edificio para dejarlo en el mismo edificio del segundo piso, el primer edificio, y un aparataje. Pero ven acá, es de suponer que antes de bajarlos o hay dispositivos de seguridad a la entrada, pero ahora resulta que ya han habido comentarios, porque que ahora estos arrestos y estos allanamientos difieren en muchas formas. Sí. Estamos hablando de dos miembros del comité político. Estamos hablando del ex candidato que sacó un 38% en las elecciones. Estamos hablando del ex ministro de Hacienda. Esas son las personas que están allanados, apresados, y ayer fueron conducidos para conocimiento de medida de coerción. Y usted no vio el aparataje. No, pero una cosa, como que capos, sí, como si fuesen los capos más temidos y peligrosos. Hay un comentario, ¿cuál es el Chapo Guzmán? O sea, es como si fuera gente que estaba prófuga, cascos de la justicia, casco y chaleco antibala. Sí. Y los encontraron en una cueva, agachados, atrincherados, con armas largas y todo, y los sacaron de esa manera. Exactamente. Entonces, José Miguel, mira, República Dominicana ha tenido una característica los últimos 20, 22 años, que lo han colocado en una posición envidiable frente a los demás países de la región en cuanto a las libertades democráticas, el respeto, el clima de paz, de calma, de tranquilidad, la seguridad, todo lo que aquí, ¿verdad? Sí. Ha habido dentro de nuestros males, pero comparado con otros países de la región, aquí había un ambiente de absoluta tranquilidad, de calma, de paz, de relajamiento, y eso tiene, de respeto. Y eso tiene sus resultados. Bueno, aquí están llenas. ¿Tiene resultados de turismo? Están llenas, llenas las locaciones en La Romana, en la Altagracia, en Puerto Plata, en todas partes. Y figuras extranjeras, hasta películas, filmándose, de todo aquí. Todo eso es fruto a ese clima de tranquilidad, de paz. Pero de pronto aquí se está jugando un juego que se jugó en Brasil y salió caro, que se está jugando en Perú y ha salido caro, que se jugó en El Salvador, que se jugó en Ecuador, que se ha jugado en todos esos países, que se jugó en Venezuela, y mire lo caro que está saliendo esto en Argentina, y mire lo caro que ha salido todo esto, caro a esos países, caro. Y entonces de pronto las autoridades actuales,
que llegaron justamente con ese tema de pedir sangre y con todos esos grupos que armaron y eso, y de verdad que le dio muy buenos resultados estos primeros dos años el tema de los expedientes judiciales, y todos estamos de acuerdo, oiga bien, el que la hizo que la pague, el que la debe que la pague. Pero José Miguel, vivimos dentro de un sistema democrático que tiene unas instituciones, que tiene unos códigos y que tiene unas formas establecidas de hacer las cosas. Entonces, cuando se quieren hacer este show de mal gusto, un show que lo que ya está dando muestra de retaliación, y que al usted llevar de esta forma, de esta manera, un ex candidato presidencial, no tiene otro tono más ya que una persecución política. Es decir, lo que le había dado beneficio hasta ayer, hasta el sábado anterior, hasta el sábado 18, lo que le había dado beneficio y le había ganado buena prensa y buenos comentarios y todo el mundo de acuerdo, hasta el sábado 18 de marzo, se le compró la historia. Pero a partir del domingo 19 de marzo, esto que se acaba de hacer, en la forma en que se ha seguido haciendo, esto no le ha dado ni le va a dar los resultados esperados. No se lo va a dar. ¿Por qué? Porque se están violando todos los elementos que tienen que ver con un país viviendo en democracia. Hay forma de hacer las cosas, José Miguel. Esa gente lo habían llamado a interrogación más de 10 o 15 veces. De un interrogatorio, si usted mismo te puede disponer, dejarlo ahí y no hacer esta parafernalia, este circo, este show que se está haciendo. ¿Qué es lo que han logrado con esto? Mire, el PLD, que venía haciendo su trabajo político con miras a las próximas elecciones de manera discreta, de manera tranquila, sin ruido, sin organizado. Organizado, pero sin estar lanzado al medio. Se estaba haciendo el trabajo, usted sabe, como sabe trabajar el PLD. ¿Qué ha logrado esta situación? Despertar los demonios. Ahora el PLD va para la calle. Y ahí va su tico del dicen, porque ahora hay cosas que todavía no han salido a relucir y hay otras que se comenta. Por ejemplo, hay tres personas que dicen que son tres personas que han delatado, pero que no están, que están involucrados, pero que no están presos. Pero se comenta que la Procuradora General de la República, Miriam, no estaba de acuerdo con los allanamientos. Pero que el ambiente, para que eso se comenta. Se habla de que lo político primó, pero que parece que las cosas no le van a salir muy bien. Aparentemente no le van a salir muy bien porque ya hay una repulsa. Creo que hay una llamada. Buenos días. Llamadita telefónica. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen día, dígame. La llama Santa Mercedes. Mira, Santa, mira usted. Por aquí está el lago Bebé. No se iba el lago, ya no hay, ni la están mandando. No hay y no la están mandando. Y le llega uno y recibe. De 600 pesos y hay que pagarla. Siga, doña. Sí, está denunciando. Yo soy una mujer enferma que yo no puedo estar cargando agua. ¿Qué sector es ese? ¿Qué sector es, señora? ¿Qué barrio es? Duvergé 78. ¿Dónde Colita? ¿Dónde Colita? Barrio Los Pecadores abajo. Pecadores. Sí, exacto. Gracias, señora, por su llamada, muy amable. Bueno, ya tenemos el primero. Digo yo, de Santa Rosa llegó la información. Sí. Ahora está por el barrio de los pecadores. Pecadores. Y volviendo a lo que estábamos, no fue que lo quise interrumpir, sino
habría que puntualizar que en realidad uno no está de acuerdo con la investigación. Lo que usted dice. Que sí, el que metió la mano tiene que pagar eso. Pero hay unos procesos que se inicia una investigación y usted llama a la gente interrogatorio y indaga y investiga. Y cuando se decide el apresamiento, pues no hay que hacer esta parafernalia, no hay que hacer decir. Pero esa parafernalia pudiera haber lucido en los inicios, está bien. Lucido. Pero la gente ahora mismo, la gente está bien. Es un proceso y que se sigue, que la justicia diga. Hasta el 18 de marzo. Pero la gente está en el agua y en la comida. La gente está en agua y comida. Llamada telefónica. Buenos días, compañero de la BAT. Buenos días, Alex. Buenos días, profesor Vicente. Pues sube un poquito, producción, sube un poquito. De acuerdo con usted, profesor Vicente. Muy de acuerdo con su planteamiento. Y recapitulo, lo expresado por una de las personas que yo a cielo abierto digo, que nunca ha sido santa de mi devoción, como lo es Felucho, cuando Felucho advertía eso que está pasando hoy. 8 o 7 años atrás, porque usted puede decir de todo, o yo puedo decir de todo de Felucho, y quizás del mismo fenecido Reinaldo Pared, pero yo guardaba distancia y respeto, porque eran coherentes, verticales. Ahora, yo voy a entrar en una especie de rebeldía. Si yo hubiese visto ahí que me están citando a Chichibidó, si me están citando a Wilton Guerrero, si me están citando a Uclides, si me están citando al compañero de la base, si lo están citando usted y a otras personas que tienen una trayectoria digna, vertical, frontal, ecuánime. Pero profesor, es que esos muchachos no aprendieron a distinguir lo que venía pululando desde otras épocas. El amiguito en el local viene sonando desde los famosos títulos en el 86, 87, después Gonogar, después pasó por los M4. Yo me lo provocó un problema a Leonel con los M4, que Leonel tuvo que poner al hermano de Bauta, y después lo prenden en Colombia. En Colombia hizo otro desastre como embajador, y él sale siempre como una víctima. Y eso, vuelvo a hacer la observación a los compañeritos del patio, que andan por ahí con unas rémoras, que el día que los metan en problemas, esos compiscuos que están acostumbrados a hacer su desastre en todas partes a donde van a dejar embarrado el pedazo. Pero yo voy y me remito a Felucho, cuando Felucho dijo en el 2018, en un programa de televisión, el ser peledeísta no es sinónimo de honestidad. Y lo estaba diciendo por un grupo donde él decía que era incuestionable, era injustificable tener personas que para ir a la casa nacional del partido tenían que ir en su helicóptero privado a un helipuerto, porque ya se sentían asqueados de andar en vehículos y que no querían colgarse con la gente. Esos pueblos trajeron estos lodos. Y el PLD, cuando vuelva y sea una opción de poder, que no vuelva y caiga en lo mismo. Porque ahí se está viendo el grado de maldad y de perversidad que le pusieron personas que, porque no lo dejaron seguir endiosados, que provocaron estos líos. Porque yo le voy a decir una cosa, los problemas son de 2 años y medio para acá a nivel nacional, pero la corrupción entonces lo que tiene son 6 años. 4 años del último gobierno de Danilo y los 2 años y medio de Luis Abinader ha sido la desgracia nacional. Y de ahí para atrás, los actores de ahí para atrás, ¿qué vamos a hacer con ellos? El pueblo, lo que tiene sed de ver justicia, no de venganza, para que los que andan frotándose las manos por ahí no canten victoria, pero tampoco para los que creen
que son la única opción de redención en el mundo para ejercer el liderazgo y el poder político nacional, que no canten victoria. Buenos días. Gracias, Alexis. Gracias por tu llamada. La verdad, Alexis Ibar, que siempre está con nosotros en la mañana. Sí, así mismo es. Aquí la gente lo que siempre ha pedido es justicia. Pero cuando hablamos de justicia, el símbolo de la justicia es una imagen de una balanza y un rostro vendado. En el sentido de que la justicia es igual para todos. Y que no mira rostros, sino hechos. Entonces, todos estamos de acuerdo que aquí hay que enjuiciar la corrupción y los corruptos. El problema es que usted no le puede venir con corruptos favoritos. O Totoro Tobaca. O Totoro Tobaca. Entonces, ahí hubo un gobierno de Hipólito Mejía que anda un Pepe Goico por ahí, con el pecho afuera, y cantidad de funcionarios de ese gobierno que quebraron 3 bancos, que para poder enderezar este país tuvo que irse un equipo a Estados Unidos antes de asumir el gobierno para ver cuáles eran las medidas que se iban a tomar para que aquí no se descalabrara el sistema bancario a nivel general. Una declaración, profesor, que me encontré algo como que lo extrapolé a las otras que llegaron. Jaime David estaba en San Francisco Macorís. Jaime David Fernández Mirabal es presidente de la República y estaba en San Francisco en una caminata domingo a la mañana, y lo abordaron porque lógicamente esta noticia estremeció, claro. Porque yo lo que yo le decía, porque la calidad de los apresados y la forma en que se hizo y la forma y la calidad es lo que yo le decía, primera clase, segunda clase y tercera clase. Y él utilizó un término que decía que la justicia debe de actuar y se deben de hacer cosas, pero que las formas que se hace pudieran en un momento dado afectar un tanto la democracia del país. Eso lo dijo Jaime David el sábado de la mañana. Y ahora resulta que hay medios de comunicación, hay personas opinando que están utilizando, van por esa tesitura. El clima de paz. La gobernabilidad. La gobernabilidad. No sé por qué, hasta qué punto, la forma aparatosa que se hizo y el tiempo, un tiempo preelectoral, eso indica que en realidad que el motivo no es solamente seguir la persecución, porque también se alega que recibió Gonzalo dinero para la campaña, pero hay 3 personas extraditadas allá, sí, que se habla de que dieron dinero del narcotráfico para la campaña. Bueno, pero eso no se está chequeando. Hay imágenes del presidente bajando del helicóptero. Pero sí, pero eso no se habla. Bueno, vamos a una llamadita por ahí. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Un poquito el volumen. Si no nos pueden dar volumen, mejor no nos pasen la llamada porque no estamos entendiendo nada de lo que la gente nos está diciendo. Sube el volumen, producción. No están escuchando, ¿me escuchan? Diga usted. Aló. Buenas. Muy buenos días. Es que tenemos problemas con el audio de este lado aquí. Buenos días. Sí. Le estoy llamando para ahora comunicarle que el sector Santa Cruz se encuentra, tiene una semana, casi 2 semanas sin agua. ¿Qué sector es ese? Santa Cruz. Ok. Entonces, le estoy llamando a ustedes para que ustedes nos ayuden, porque están en los medios y ese medio es muy escuchado, para ver si nada, para hacer el programa de Santa Cruz. No sé lo que está pasando con el agua, pero por aquí, por Santa Cruz, no está llegando agua. Quien les hable, que limpa. ¿Qué tiempo hace? Es que limpa, que entonces, limpa. La gente está grito con el agua. Ya. Gracias, Filipa, mi amable, por tu llamada. Queremos que esos problemas sí, lo resuelvan. Gracias, Filipa. Santa Cruz, Santa Rosa, Santa Cruz, Los Pescadores. Sí, sí. ¿Usted se acuerda que en el inicio del programa hablamos de que hay problemas con el agua, no? Hay problemas con el agua. Mira, José Miguel. Los últimos gobiernos que hemos tenido aquí en el país han sido
a excepción de la actual, fueron cuidadosos con el tema de mantener un clima de paz y de armonía y de gobernabilidad en el país. Sí. Y en base a ese propósito, muchas cosas y muchas figuras no se tocaron y se respetaron organizaciones políticas y todo para mantener ese clima de paz, de armonía, de gobernabilidad y ese tipo de cosas. Incluso el propio PRD, hoy convertido en PRM, cuando fue oposición, apostó mucho a eso y hacían mucha presión en base a mantener un clima de gobernabilidad y exigían muchas cosas, y muchas cosas se consiguieron. Y recuerde el tema de las elecciones de los bufetes directivos de los ayuntamientos y de otros organismos más. Hubo una coordinación. Que se hicieron acuerdos, sí, y todo ese tipo de cosas para evitar la rompedera de cabeza que se armaba y el abuso del poder que se utilizaba en cierto momento para imponerse en esos escenarios. Y se llegaron acuerdos y se respetaba que el que tenía esta mayoría era el que debía tener el... Y en base a eso se acabaron los rebus, los pleitos en la Liga Municipal Dominicana, en los ayuntamientos, hasta en el Congreso se acabó toda esa pendejada. Había armonía. Armonía, José. Y, armonía. Y esa armonía le dio un espacio a República Dominicana que nosotros nos convertimos incluso hasta en escenario para resolver conflictos de otros países. Recuerden el tema de Correa ¿Verdad? Aquí vinieron la gente de Colombia. Sí, vinieron aquí. Venezuela. Vinieron aquí a resolver y a dirimir y buscar un espacio de armonía, ¿verdad? Todo eso se logró aquí. Entonces, no podemos tirar eso por la borda de la noche a la mañana solo por resentimiento, retaliación, por odio acumulado. ¿Ya me entiende? Tenemos llamada, profesor. Sí, buenos días. Buenos días. Saludos, profesor y compañero de la... ¿Cómo está todo? Ese es Bebo. Del amigo Bebo. Diga usted Bebo. Abajo. Sí. Bueno, yo lo que voy a explicar es... Usted está en otro tema, que yo no me voy a meter en eso. Yo lo que me estoy metiendo es en la policía, oye, porque hay unos robos peligrosos. Andan dos haitianos, un grande, un alto y un pequeño, robando, atracando a todo el mundo por aquí abajo, quitando motores y en la misma puerta atracan aquí a uno y por ahí arriba, por la montería, se metieron en una gallería uno, no sé cuáles fueron. Se robaron unos gallos y se robaron donde en otra casa se metieron. Es que hay cosas que algunas veces la policía tiene que dar, y es la única policía que tenemos. Pero debo de poner un poquito más de control en la situación que estamos. Bien. Bueno. Gracias, Bebo. Otra cosa, por aquí no hay agua. Ya. Aquí abajo no hay agua, aquí. En el camino que va para el llano de Boca Canasta.
Sí. Por aquí no hay agua. Pero hace meses. Gracias, Bebo. Muy amable por tu llamada. Santa Rosa. Pecadores. Pecadores, Santa Cruz. Santa Cruz. Santa Cruz. Centro Ciudad. El centro de la ciudad. Y estamos hablando de la Duvergé Sur. Ajá. Duvergé Sur. Duvergé Sur. Por ahí que está. Cuánta, hablate que los haitianos que están acabando por ahí. Bueno. Pues si allí alguien de la policía no está, está viendo el programa, que se le dé su. Por ahí, esta mañana yo voy a las 6:30 de la mañana. La sección es muy activo en este tipo de cosas. Sí, don López está dando resultados. Es muy activo en este tipo de cuestiones. Ajá. Es así. Y es importante. Entonces, nada, José Miguel, se está haciendo una apuesta rara. Una apuesta rara. Usted sabe que los romanos tenían la tesis de que al pueblo, para mantenerlo tranquilo, había que darle pan y circo. Pan y circo. Entonces, pan no nos están dando, porque usted ve cómo están los precios de la canasta familiar. El pan está a 2 por 15 pesos. Entonces, pan no nos pueden dar. ¿Qué nos están dando? Circo. Pero el circo sin pan no entretiene. No, no, aquí ya. Porque ya, con hambre ya, nadie goza. Ya exactamente. Puntualizar de nuevo, por ejemplo, que estamos hablando no de fondo, sino de forma también. Pero ahí, lógicamente, ya todo el mundo está conteste de que en realidad que hay un tinte político en este asunto. Definitivamente. Eso está ya determinado. Hay un tinte político. Independientemente de que uno, por lo menos nosotros entendemos que la persona que cometió un ilícito debe pagar por ese ilícito, porque tampoco nosotros no podemos pregonar que son inocentes, porque que no se sabe ni que son culpables. Yo ni culpable ni inocente, eso está en la fase investigativa. Yo tengo una imagen aquí que no la voy a mandar, porque no vale la pena, no salen las imágenes, no las ponen aquí. Estamos trabajando en eso. Donde el presidente Luis Abinader dijo antes del 27 de febrero, 23 de febrero, recién pasado. La voy a mostrar aquí porque allí no sale. Ningún proceso electoral disminuirá el plan de lucha que tenemos contra la corrupción. ¿Sabe por qué yo guardé esa imagen? Porque esa imagen me dijo a mí, ¿por dónde venía esto? O sea, crónica de una muerte anunciada. ¿Nos está haciendo la seña, profesor? Sí, o sea, el presidente Luis Abinader, o sea, para que la gente entienda que esto no es casual, porque como decía Lincoln, en política nada sucede por casualidad. Nada sucede por casualidad. Sí sucede. Es porque se planificó así. Así mismo. Hace mucho que se dijo eso. Y cuando él dijo que ningún proceso electoral detendría la lucha contra la corrupción, fue diciendo, hemos metido muchos presos y vamos a seguir metiendo presos. Pero también eso dice a uno, ah, pero espérate, entonces el problema no es de lucha contra la corrupción, el tema es político. Político, porque él no es fiscal, él no es el procurador general de la República. No. Él no tiene que estar hablando de ese tema. Quien tiene que hablar de eso es la Procuradora General de la República, que se dice que no dice ni media palabra. No, y se dice que ella no estuvo de acuerdo con eso. Se dice así. Del dicho al hecho, mucho estrecho. Vamos al trecho. Hacemos una corta pausa, regresamos con ustedes. Bien, señores, seguimos en nuestra visión matinal de hoy, miércoles, que ya contamos a 22 de abril, de marzo de este 2000. No se me vaya para abril. ¿Usted ya está en carnavales? Estamos en carnaval ya. Hace rato. O sea, hace rato. Sí, bueno, a propósito, el domingo estuvimos cubriendo allí lo que fue la realización del carnaval de Villa Sombrero. Muy bonito, como siempre, muy bien organizado, buenas comparsas. Yo me disfruto esa comparsa de los Pintados de Barahona, esa es mi comparsa favorita. Sí. Mi comparsa favorita. Y entonces
Me estoy también, hace tiempo que me tiene ya también bien atraído el Califé de aquí de Baní. Califé que ha ganado premios. Sí, ha ganado premios, sí, en muchísimas localidades, y invitándolo a muchísimas actividades, incluso hasta fuera del país. Y entonces ya no solamente tenemos esa gran comparsa extraordinaria de corte ya internacional, Roba la Gallina, sí, que es una comparsa también extraordinariamente bien conformada, con buen colorido, con buena coreografía, un equipo extraordinario, Rochi Nelson ahí en la cabeza. Don Rochi Nelson. Entonces ahora el Califé, con este muchacho que es el vicedirector o subdirector de cultura, ya, del ayuntamiento. Se nos fue el nombre. Se me va el nombre, pero ese muchacho es un trabajo extraordinario también. Y tenemos esas dos comparsas en Baní extraordinaria, pero entonces los pintados de Barahona, eso es una cosa. Usted está pegadito, los pintados. Sí, yo le voy a pedir un favor a producción, es decir, usted le puede bajar un poquito el aire acondicionado al profesor Vicente y al compañero. O sea, me hace favor que entonces. Si es posible, ¿verdad? Si es posible, porque este aire de aquí, de este estudio aquí, sí, te pica, bueno. Sí, pues, fuerte. Y hablando, José Miguel, de carnaval, entonces, esta semana se está celebrando aquí en Baní la Semana del Teatro, con actividades extraordinarias que arrancaron ayer, y el escenario que se utilizó, hay unas imágenes por ahí, el escenario que se utilizó fue justamente el Liceo Francisco Gregorio Villini, para el inicio o el lanzamiento de la Semana del Teatro aquí en la provincia de Peravia, que está a cargo del Movimiento Cultural Peraviano, que dirige Partenio Peña, y que tiene también ahí una figura extraordinaria como la profesora Dulce Báez. Y ayer, tanto la tanda matutina como la tanda vespertina, hicieron la presentación de estos grupos de teatro preparados ahí en el mismo liceo, más un grupo que vino también de invitado, pero ahí estuvo el magistrado, como usted puede ver, Ángel Darío Tejera Favar, estuvo ahí entre los invitados de honor, también estuvo Víctor Rodríguez entre los invitados también de honor a este lanzamiento, y hubo otras personalidades más que estuvieron ahí. La esposa de Parteño también estuvo ahí. Ya, qué bien. Sí, Mayra, y así, y estos muchachos se la lucieron, José Miguel, se la lucieron. Hicieron unas, presentaron unas obras, unos dramas, unos diálogos extraordinarios, de verdad que sí, y hay un renacer en la cultura, en el teatro, en la literatura. Fíjate cuántas obras están poniendo en circulación los bandileros últimamente. Es bastante. Hay un renacer de la literatura, de la cultura, del teatro, de la poesía. Es bonito lo que Baní está viviendo. Y esta semana completa es la semana de la celebración de la Semana del Teatro. Va a haber actividades en el Centro Cultural Perelló, en otras escuelas. Y felicitamos. Va a culminar en el Centro Cultural Perelló con una gran jornada, sí, hasta un grupo colombiano invitado. Viene un grupo de teatro de Colombia. Sí, señor. Entonces, eso está muy bien. Sí, sea, sí. Entonces, para bien, sí, para el amigo Partenio Peña y todas las personas involucradas. Claro, en el que sí, claro que sí. Mire, ¿qué le parece si nos vamos con las noticias de la oferta de Peravia Noticias del martes? Hoy es miércoles, hoy ya es miércoles. Estamos en el ombligo. Mitad de semana. Y desafortunadamente la primera información que tiene la emisión estelar de Peravia Noticias es el fallecimiento. Caramba, sí. Del padre Severino. Sí, señor. Pero padre también, espiritual de la familia Vanidea. Exactamente. Consejero número uno. ¿Usted sabía eso, sí, verdad? Sí, señor. El consejero número uno. Consejero de familia, de pareja. Sí. Sí. Era el padre Severo. Llenó un espacio bastante importante en esta sociedad vanileja, que tenía que ver con la familia, con la pareja, con el hogar.
Sí, lo que no tenemos, como yo no he tenido que recibir noticias a nivel de sepelio ni de las excepciones. El sepelio va a ser en Santo Domingo. En Santo Domingo. Sí, en una de las de los espacios que dispone la Iglesia Católica ya. Para sus figuras de ese nivel. Ya, lo entiendo ya. Sí. Pues él era monseñor, porque se habla. No, él era padre. ¿Y por qué es que se le dice? No es monseñor. Pero aquí hay una nota que dice de monseñor no, Juan Severino. Ese título corresponde a los obispos. A los obispos, ¿no verdad? Bien, desafortunadamente se nos fue el padre Severino. El padre Severino, el párroco. ¿Cómo se conocía aquí? El párroco de la Catedral Nuestra Señora de Regla, de la Iglesia Nuestra Señora de Regla de Paní. Vamos a, corre a videotape. La población vanileja recibió la noticia esta mañana del deceso del sacerdote Severino, como cariñosamente reconocido, quien desde hace varios años estaba aquejado de salud. El sacerdote sirvió durante varios años a la orden sacerdotal de la Catedral Nuestra Señora de Regla, donde hasta hace menos de un mes disfrutaba de los servicios religiosos y era muy apreciado por los feligreses. El señor Severino Germán nació en la comunidad Santa Cruz, Comatillo, Bachaguana, el 27 de enero de 1929. Era egresado de contabilidad del desaparecido Instituto Ercina Chevalier y fue ordenado presbítero en el Santuario del Santo Cristo de los Milagros en Bayaguana el 6 de mayo de 1966 por Monseñor Octavio Veras Rojas, arzobispo de la Arquidiócesis de Santo Domingo. A lo largo de su vida, desempeñó varios cargos como vicario parroquial catedral Nuestra Señora de Regla en Baní, capellán del Hospital Dr. Salvador Gautier, entre otros. El pueblo vanilejo se une al pesar del fallecimiento del padre Severino, un sacerdote al servicio de la población, siempre preocupado por los necesitados. Paz al alma del destacado sacerdote Juan Severino. La segunda información tiene que ver, profesor, también, porque el Ayuntamiento Vanilejo declaró tres días de duelo municipal por la muerte del padre Severino. Vamos a ver la información. Corre, videotape. Muy correcta esa decisión. 4 de marzo del 2023, de acuerdo con el artículo primero de la resolución número 05-2023, emanada por el Consejo Edilicio, bajo la facultad que le otorga la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los municipios. En ese sentido, la bandera municipal ondeará a media asta, según lo establecido en el artículo segundo de la citada resolución. El padre Severino, como muchos le llamaban, fue un gran ser humano que siempre contribuyó con el bienestar social, cultural y religioso, siendo uno de sus principales promotores, quien, además, por largos años sirvió en la diócesis de Baní. El prelado, quien falleció a los 94 años de edad, ejerció por más de 50 años la vida sacerdotal. En lo que respecta a Baní, desempeñó varios cargos, entre ellos como vicario parroquial en la Catedral Nuestra Señora de Regla. Estas informaciones fueron suministradas a través de nota de prensa enviada desde el Cabildo Vanilejo. Bueno, atinada la decisión, la verdad. Muy atinada la decisión de nuestro Cabildo, porque el padre Severino se merecía eso y más. Eso sí es verdad. Por su labor eterna, permanente, una sonrisa siempre afable, dispuesto siempre a recibir a la familia, a las parejas, a dar el consejo, la orientación. Y en esas misas que a él le tocaba oficiar también mensajes extraordinario, José Miguel. ¿Te sabía que el padre Severino, alguna vez cuando nos encontrábamos y nos saludábamos, me decía, el compañero de la base? Sí. Yo lo primero. yo le dije, pero padre, usted está metido. Yo como que me asombré. Sí. Y me veía, me decía, pero si digo, usted está viendo los programas de televisión. Sí. Cuando yo me los veía. Claro, claro. Óigame. No, y como le digo, era un confesor de la familia y de las parejas. Exactamente. Todo le llegaba. En una ocasión me dijo así, había otra persona y las otras personas me dijeron, pero oye, el padre te dijo compañero la base. Pero él tiene derecho a saludar así. Claro. Mire, y hablando de volviendo al asunto de la educación, hubo una información de unos 13 maestros como que ya estaban, que ni figuraban en la nómina.
Y entonces, pero hay una información que parece que todo se solucionó, que llegó ya un buen entendimiento, y esa es la próxima información. Corre al videotape. Hizo una tarde este martes el director del Distrito Educativo 0304, José Alberto Herrera. La denuncia de no pago a los profesores la hizo en el día de ayer el presidente de la ADP Bani Matanzas, Gregorio Ibar. Hoy el director del Distrito Educativo 0304 aseguró que una comisión de funcionarios de la regional se dirigió al Ministerio de Educación en la capital para proceder a corregir la anomalía, por lo que afirmó que a partir del próximo mes de abril comenzarán a cobrar los afectados. En el mes de abril ya ustedes van a empezar a cobrar algo seguro, no hablar por hablar, sino una cosa que es seguro que ya ustedes van a cobrar a partir del mes de enero. ¿De abril? De abril. Por eso nosotros hemos llamado aquí al presidente de la ADP, juntamente con ustedes, y las cámaras, para que sea algo que se está confirmando de esa noticia que le estamos dando en esta tarde. Por su parte, el presidente de la ADP en la zona, Gregorio Ibar, aunque saluda la medida, lamentó que este caso se diera contra los docentes, los que laboraron por más de 2 meses sin cobrar. Nos alegra el hecho de que se vayan a incorporar a la nómina, situación que nosotros le daremos el seguimiento oportuno para que en el ministerio hagan el trámite correspondiente a la mayor brevedad y los compañeros puedan cobrar. ¿Qué nos preocupa? El trabajo realizado. No sé si se abordó lo referente a los 2 meses que ellos tienen trabajando, que están endeudados prácticamente todos, y también entiendo que esa parte ahí hay que ver pues qué tipo de orientación se dará al respecto. Mire, profesor, viene la Semana Santa ya. ¿Cuáles son los días de Semana Santa? La Semana Santa empieza en abril. Pero es temprano de abril, ¿no? Sí. Es temprano. Bajito, la primera semana. La primera semana de abril. Uh-huh. Entonces, qué bueno, porque usted sabe que ese puente sobre Arroyo Bahía, eso era un peligro, representamos peligros. Y entonces se habló, pero aparentemente ya obras públicas. De Baní, yo no sé si es de Baní o de la capital, porque no, aquí no hay. ¿Sabes que aquí lo que tenemos? Una ayudantía, que está el espacio y una persona. Bueno, pero lo que sea, si es de aquí o es de allá, ya que le están metiendo mano. Esa es la próxima información que tenemos de la oferta de Peravia Noticias. Corre el videotape. La sustitución de las barandillas de la vieja estructura vial comenzó con la presencia de la gobernadora provincial Ángela Yadira Báez, la que expresó agradecimiento al presidente Luis Abinader por escuchar el reclamo que le hizo de la obra, al igual se manifestó agradecida del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Esto es una obra a petición de nosotros a ellos, y este es el resultado en el día de hoy, dándole respuesta a este compromiso, un compromiso por la ciudadanía y por la provincia de Peravia, y no solo por la provincia de Peravia, sino por todos los ciudadanos que tienen que transitar en esta vía, que más tú sabes bien todo lo que ha ocurrido en este puente, y es una preocupación de todos, pero sobre todo ya tenemos la respuesta en el día de hoy. De su parte, los ingenieros a cargo de la reparación del puente, Luis Amauri y Alberto Cáceres, hablaron sobre el contenido de la obra. Los trabajos que vamos a estar haciendo en inicio es la reconstrucción de la barandilla, y vamos a cambiarla para colocarle muros de New Jersey, los cuales son de mayor protección tanto para los vehículos y para salvar vidas, porque ya vemos que muchas personas han fallecido. También se está trabajando en el diseño de muros de gaviones que van a estar colocados y la canalización de la misma. Bueno, aquí estamos iniciando hoy lo que es la sustitución de baranda. Vamos también a proteger las pilas por debajo, que se ha socavado por producto del río. Una obra de bien para todos, para la comunidad. Finalmente, el profesor Rafael Díaz, hablando a nombre de la comunidad, tras lamentar la cantidad de personas que murieron de forma accidental en este lugar, dio las gracias al presidente Luis Abinader por escuchar los reclamos en esa dirección de Villa Sombrero. Estamos más que agradecidos, Guillermo, no tanto por la obra, sino por la cantidad de jóvenes que hemos perdido en este puente.
son muchos los jóvenes que ya hemos perdido en este mismo puente, que ojalá que sea una realidad. Sombrero le da las gracias a nuestro presidente Luis Abinader y a nuestra gobernadora Yadira Báez. Mira, José Miguel, esa baranda debe haberse reparado no menos de 115 veces. Esa barandilla que tiene. Sí, porque la reparan y la reparan y dura 3 meses. La chocan, se les roban. Es que la curvita es muy extendida, muy cerrada esa curvita ahí. O sea, usted llega a ese puente y es en ambas direcciones. Ajá. Si viene del suroeste o si va del este para allá, es la misma cuestión. Y aquí los choferes que no tienen que ver, aquí no hay que encontrar la velocidad. No hay que encontrar. En las redes sociales se está hablando mucho del tránsito de Baní, pero tenemos entendido, aquí en Visión Matinal supimos una entrevista que se le hizo al alcalde. Habló que en esta misma semana, el día 20 y pico, tiene una reunión otra vez en la capital con Hugo Vera. Bueno, pero ya hubo una aquí. Pero parece que va a haber otra, pero yo creo que va a haber que hacer más reuniones, pero va a haber que hacer algo rápido. Es que eso no es, José, ya la población manileja está un poco exacerbada con la zona. Yo no sé cuál es el tema de andar detrás de Hugo Vera, porque el problema del tráfico vehicular en Baní se resuelve con 4 resoluciones del ayuntamiento. Con una resolución que envuelva 4 aspectos fundamentales. Yeah. Eso se resuelve. Y claro, autoridad. Autoridad. Vamos a ver cómo va el tránsito. Está, y cómo aquí se va no a poner hay que inventar en Semana Santa, fórmula. ¿Cómo va a estar en Semana Santa? Aquí ya todo eso está, incluso. Yeah. Se ha hecho en otras ocasiones ya. De cómo controlar todo eso, José Miguel. Yeah. Es cuestión de disposición, es cuestión de actitud, es cuestión de autoridad. Lo que ha faltado ahora mismo para controlar el tráfico vehicular aquí en este pueblo. Bien. Mire, el agua tibia. Profesor, Peravia Noticias, siguiendo con su dinámica de presentar las diferentes opiniones de los diferentes sectores, aquí tenemos la opinión de la diputada del país por la provincia de Peravia, Mercedes Rodríguez, que es del PLD, con su opinión acerca de los apresamientos y allanamientos. Corra, Miguel. Legisladora, estos requisitos que se han realizado a través de un supuesto ministerio público independiente es una muestra de que estos son muy selectivos, tanto con las investigaciones como con los tiempos que se utilizan para ejecutar los mismos. Tuerto y selectivo, porque parecería que nada más mira para un lado de la justicia, cuando la justicia debe de alcanzar con su brazo a todos y a todas, siempre llevando el debido proceso en todo caso de todo ciudadano o ciudadana, y esa figura tan importante, hasta que la cosa sea irrevocablemente juzgada, el debido proceso en cuanto a lo que es la presunción de inocencia. Eso es lo único que nosotros le pedimos al Ministerio Público, que investiguen a todo el que haya que investigar, a todo el que esté en el rumor público. Indicó Mercedes Rodríguez que ciertamente el Ministerio Público está en la potestad de, tras realizar una investigación o arroje presunción de culpabilidad, accionar en ese sentido, pero que se investigue y se ejecute con todos los que se determina que han incurrido en actos de corrupción. Como lo son más de 20 funcionarios de este gobierno que han sido cancelados, hasta ministros han sido cancelados y ministras, y andan por ahí vivito y coleando como si nada ha pasado, y este Ministerio Público ni siquiera se levanta la venda para ver, porque lo está haciendo de manera selectiva. Eso es lo único que pide el Partido de la Liberación Dominicana en cuanto a lo que son sus miembros imputados en el caso que precisamente ayer ocurrió y que desde el viernes están algunos detenidos y con ese show mediático. Aseguró la diputada que lo que ha creado más suspicacia es el tiempo que se tomó el Ministerio Público para realizar estos allanamientos y apresamientos, donde muchos sectores coinciden que se aprovecha el acercamiento a las próximas elecciones, que están a ley de 14 meses. Que ya faltándole un año y 2 meses a este gobierno, parece que ha entrado en pánico, porque ese rumor viene de esos imputados que están hoy, ¿verdad?, en detenidos del Partido de la Liberación Dominicana hace más de 2 años, y por qué precisamente ahora, cuando ya lo que falta es 1 año y 2 meses y el gobierno está en campaña, está en reelección,
y necesita de ese show mediático para desviar la atención de todo lo que está pasando en este gobierno que no ha dado pie con bola. Finalmente dice que el alto costo de la vida, la aprobación de préstamos millonarios, así como la ley de fideicomiso, son temas que están dejando al gobierno con una baja en aceptación y es por eso que se incurre en estas acciones. La economía no ha podido con ella porque mira cómo está el costo de la vida. Las amas de casa cuando van a la calle, eso es algo penoso. Mira cómo está la inseguridad ciudadana y todo el gobierno cada vez que hay un tema gordo, como también. Pues se acabó el programa, compañero. Se acabó el programa. Seguro, pues, dio el producción del corte porque ya estamos pasando pues, ya con un minuto de los 55. Bien. Así que despide el programa, compañero. Nada, esto se acabó, señores. De verdad que gracias por habernos acompañado estas últimas dos horas de la mañana de hoy, miércoles 22 de marzo del 2023. De este lado con ustedes, José Dicen. Y José Miguel Ortiz, pasen ustedes la mejor de la mañana.